Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y vamos a empezar hablando sobre Alexander Albón y el lío en el cual se puede meter la próxima temporada 2022 si se va un poquito más de la lengua hablando sobre Red Bull cuando esté en su nueva casa que será el equipo Williams. Porque ya sabéis que la próxima temporada 2022 Alexander Albón ha firmado un contrato con el equipo Williams para que sea piloto oficial junto a Nicolás Latifi. Pero hay que tener una cosa en cuenta y es que todavía, incluso en la próxima temporada, va a tener algún que otro vínculo con el equipo Red Bull. Así que lo que Red Bull ha dicho, y en concreto Alexander Albon nos viene a comentar ahora, es que todavía, y a pesar de que el próximo año será piloto de Williams, seguirán existiendo, bueno, como te digo, algunos que otros vínculos que entrelazan la relación entre Albon y Red Bull, y por eso, lo que tiene Alexander Albon es una especie de contrato de confidencialidad, ¿vale? Que es una palabra complicada y que me cuesta mucho de decir, con el equipo Red Bull. Lo que os quiero decir con esto es que si Alexander Albon se pasa de la lengua hablando de Red Bull dentro del equipo Williams y estos, los austriacos, se enteran, quizás Alexander Albon se podría complicar un poquito la vida y, bueno, acarrear alguna que otra sanción, como por ejemplo una multa económica muy pero que muy tocha hacia Alexander Albon o incluso que lleguen a los abogados porque a lo mejor Red Bull le acusa a Alexander Albon de espionaje empresarial o alguna movida historia, alguna historia así, quiero decir, bastante, bastante tocha. Así que Alexander Albon no se puede ir demasiado de la lengua y es que de hecho aquí os pongo su declaración. Siento que he aprendido muchas cosas tras 2020. He echado la mirada atrás a mis temporadas anteriores y estoy feliz de tener otra oportunidad en la Fórmula 1 para demostrar de lo que soy capaz. No quiero entrar mucho en detalles sobre las cláusulas de confidencialidad, pero algunas cosas son inevitables. Lo positivo para mí y Red Bull es que hemos encontrado una solución que me permita volver a la Fórmula 1 en 2022. Bueno, no se quiere mojar mucho, Alexander Albon tampoco es normal que no quiera explicar exactamente ese contrato de confidencialidad, porque es algo bastante serio, como te digo, Albon se podría enfrentar a unas sanciones que son muy pero que muy tochas y es una multa económica y después se acaban los abogados, no sé qué me da a mí, pero bueno, Red Bull seguramente que tenga a los mejores abogados que pueda tener, ¿no? Así que Alexander Albon tiene que tener cuidadito con lo que dice porque, claro, no es que fiche por un nuevo equipo y ala, pueda despotricar lo que él quiera del equipo Red Bull, no, como todavía siguen existiendo hilos, lazos entre piloto y equipo, está obligado a no pasarse de la lengua porque, pues eso, Red Bull se la puede liar muy pero que muy tocho. De hecho, este tipo de hilos, bueno, podrían favorecerle en un futuro a Alexander Albon, porque ahora Christian Horner nos va a decir que todavía sigue existiendo una posibilidad de repescar a su piloto. Algo como lo que ya estamos viendo habitualmente en el fútbol y lo llevamos viendo un par de, bueno, pues de años, ¿no? Es normal. Es como una especie de cesión, ¿no? Lo que ha hecho Red Bull es una especie de cesión al equipo Williams y si Red Bull después quisiera en 2023 contar con los servicios de Alexander Albon, podría hacerlo porque Albon, bueno, el contrato entre Albon y Red Bull, hay una opción en la cual lo que nos vendría a comentar o lo que le diría a Alexander Albon es que hay una opción contractual en la cual podrían volver a adquirir los servicios del piloto Alexander Albon y contar con él para la temporada 2023. Por eso es por lo que os digo y por eso es por lo que Alexander Albon nos comunica que no se puede pasar mucho de la raya hablando sobre el equipo Red Bull, porque si no, bueno, aparte de la multa y aparte del tema de los abogados, seguramente que Red Bull le diría que aire, que a tu casa y que aquí ya no existe nada más entre tú y yo, ¿no? Evidentemente a Alexander Albon le interesa porque no se sabe en 2022 o en 2023, pero ahora mismo estamos viendo que no hay ni punto de comparación entre Williams y el equipo Red Bull, ¿no? Así que si Albon quiere tener una mínima esperanza de poder regresar al equipo de las bebidas energéticas, tiene que comedir sus palabras y no pasarse de la lengua. Tenemos una buena relación con Alex y sigue vinculado a Red Bull. Tenemos una opción contractual por si necesitamos sus servicios para 2023. Alex ha hecho un gran trabajo detrás de cámaras este año y le hemos involucrado mucho en el desarrollo del coche del año que viene. Después de firmar el contrato con Williams, fue directo a nuestro simulador a trabajar para nosotros. Ha hecho una cantidad de horas de simulador increíble y gracias a eso hemos podido ganar lo que hemos ganado este año.
Bueno, parece que se llevan bien, que hay buen ambiente, que no hay mala vibra. De hecho, me parece curioso eso, ¿no? Que horas más tarde de que Alexander Albon firmase su nuevo contrato con el equipo Williams, de nuevo ya estaba subiendo en el simulador del equipo Red Bull, ¿no? Para seguir ayudándoles. Muy bien, me parece. Así que yo imagino que Albon el próximo año va a estar calladito y si va a hablar, va a hablar lo justo, lo mínimo y lo imprescindible. Así que pasamos ya con el último tema del vídeo, que es el de Checo Pérez. El último tema del vídeo es el de Checo Pérez, como os he dicho, porque también Horner en estas últimas días ha dicho un par de declaraciones en las cuales sigue protegiendo y halagando a su, según él, y bueno, yo creo que todos ya lo tenemos claro, segundo piloto, ¿no? Por lo menos en esta temporada 2021. Ahora Horner le vas a escuchar y nos va a volver a repetir que ya le explicaron a Checo Pérez, y lo ha entendido a la perfección, por eso es por lo que le halaga, que por lo que lo ficharon, por lo menos para 2021, era para ayudar a Max Verstappen a conseguir el Mundial de Constructores para el equipo Red Bull. Y eso lo ha cumplido y eso lo está haciendo muy, pero que muy bien. Esto es una opinión mía, pero también esto es literalmente lo que piensa y lo que nos comunica textualmente Christian Horner. Además, ya sabéis que hace pocas semanas, de hecho fue el viernes, si no recuerdo mal, del Gran Premio de Spa, si no recuerdo mal, cuando el Gran Premio de Bélgica, quiero decir, en el circuito de Spa, cuando Red Bull y Checo Pérez anunciaron su continuación, ¿no? Como mínimo para la temporada 2022. Yo espero que en 2022 Checo Pérez lo haga mejor que incluso este 2021, que lo pueda hacer Checo Pérez, para que de esta forma se gane el asiento en 2023, ¿no? Porque si ya el próximo año va a ser un año decisivo, más aún cuando seguramente tenga a su máximo rival, aparte de Verstappen, pero quiero decir, por la lucha del asiento a Alexander Albon, ¿no? Imaginaros que el próximo año Checo Pérez no hace un buen papel con el equipo Red Bull y Albon en Williams se sale, ¿no? Pues seguramente que para 2023 quizás Albon regresaría al equipo Red Bull. Así que el próximo año Checo Pérez tiene que dar un glow up, tiene que dar un salto en su nivel, tiene que estar un listón por encima de donde está en 2021, sobre todo para que ni le coma terreno Alexander Albon, ni tampoco, bueno, digamos que Pierre Gasly. A la mitad de las tres carreras confirmamos que Checo se quedaría con el equipo en 2022. Sentimos que había hecho lo suficiente para garantizar otro contrato. Él conocía su papel para este año, ayudar a Max Verstappen y al equipo a ganar el título. Pero, por supuesto, con un auto nuevo para 2022, con la experiencia que tiene, fue la elección correcta y lógica mantenerlo. La forma en que se comportó en Monza, dando la succión a su compañero en cada una de las sesiones, hizo el papel perfecto como jugador de equipo y fue una pena que no estuviera en el podio. Pero vienen carreras buenas para Checo y tengo la sensación de que lo tendrá todo junto. Ha tenido mala suerte y creo que eso cambiará. El Gran Premio de México va a ser algo especial. Creo que podemos esperar ver escenas similares a las de Zandvoort. Será brillante para Checo experimentar ese nivel de apoyo en casa y estoy seguro de que lo inspirará para producir algo especial. Todos estamos deseando que llegue el momento. Joder, es que estas declaraciones me encantan, ¿eh? O sea, aquí ha estado perfecto Christian Horner. La verdad es que le ha halagado muchísimo a Checo Pérez, le ha protegido muchísimo, pero también te digo que yo creo que tampoco le ha puesto por las nubes. Lo que ha dicho Christian Horner ha sido la pura verdad de lo que ha ocurrido en 2021, ¿no? Se le fichó a Checo Pérez para ayudar a Max y a Red Bull a intentar conquistar sus respectivos mundiales, ¿no? Sus respectivos títulos mundiales. Eso lo ha cumplido Checo Pérez. Después también, por ejemplo, como muy bien dice Christian Horner, el último ejemplo en Monza, la de rebufos que le dio Checo Pérez a Max Verstappen para ayudarle y también para ayudar al equipo Red Bull, lo ha cumplido, lo hizo muy pero que muy bien, sacrificándose él mismo. Después es por eso por lo que clasifica en tan baja posición. Pero claro, hay que entenderlo porque clasifica en tan baja posición porque se sacrifica él mismo, el piloto mexicano, a favor de Red Bull y a favor de Max Verstappen. Y eso también es un papel muy importante y un peso muy importante dentro del equipo. Sin Checo Pérez haciendo todas esas cosas, Max Verstappen tampoco estaría donde está ahora y Red Bull tampoco estaría donde está ahora. Quizás en cierta o en mayor medida, dependiendo de cómo lo veáis, pero una ayuda extra, Checo Pérez, bueno, pues sí que la ha impuesto, sí que la ha puesto, vaya. Y además también ya para tocar el último tema, bueno, el último tema de esta declaración, quiero decir, el tema del Gran Premio de México, yo no sé por qué, pero siendo latinos, siendo mexicanos, coño, que nosotros también somos latinos, que somos de sangre caliente aquí los españoles, todos los latinoamericanos en definitiva, nosotros los españoles sabemos cómo la podemos liar y vosotros cabrones seguramente que en México la vais a liar. No más, sino mucho más que en Zandvoort, yo creo, porque sí es verdad, veíamos allá a los holandeses, que pin, que pan,
perfecto, con las bengalas, con las banderitas, pero coño, donde esté un buen mexicano, donde esté un buen, latinoamericano, para darle espectáculo, para darle vida, para darle fiesta a un evento que se quite todo lo demás, ¿no? Así que yo espero que el Gran Premio de México, no voy a poder ir, ¿vale? Pero los que vayáis, que lo petéis, que lo deis todo, porque eso Checo Pérez lo va a sentir, lo va a oler, lo va a ver, y como dice Christian Horner, a ver si eso le hace transformarse, ¿no? Que evolucione en otra muy buena versión, en otra mejor versión de Checo Pérez y ofrecer lo mejor que él puede ofrecer. Y por último, el tema de la mala suerte. Como dice Christian Horner, yo espero que ahora los próximos grandes premios que vienen sean un regalo para Checo Pérez, que la Fórmula 1 o que la suerte se la cambie, se le cambie a Checo Pérez y que a partir de ahora, yo qué sé, cada gran premio que haga, que le salga un poco mejor, ¿no? Que le salga un poquito mejor, porque siempre ha tenido problemas en cuanto a la estrategia, en cuanto a su ingeniero de pista, colisiones que él no tiene nada que ver, como la de Hungría con Bottas, rebufos, que bueno, que lo tenía que hacer porque es su papel segundo piloto y eso le lastra y se sacrifica por Max Verstappen. Ahora yo creo que llegamos a una serie de grandes premios en los cuales podemos ver una mejor versión de Checo Pérez. Yo lo espero y Christian Horner, evidentemente, también lo espera, como todos vosotros. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, muchísimas, muchísimas gracias por haberlo visto. Y nada, gente, que eso, que muchas gracias, joder, que un besazo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gente. Adiós.